Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto respondiendo a una pregunta que me habéis dejado en relación a un vídeo que hice sobre fallo del regulador de presión de gasolina. Tengo más vídeos sobre esto, os dejaré un enlace ahí en este vídeo. Bien, la pregunta es, he oído que si se aplasta este regulador se puede lograr más potencia. ¿Cómo es esto posible? Bueno, a ver, primero hay que entender, el regulador de presión de gasolina iría aquí, ¿vale? En el riel de gasolina. Esto lo que hace es que mantener una presión estable dentro del riel. Claro, la presión la dicta el fabricante. Entonces, si aplastamos esto, lo que haríamos, aquí lleva un resorte, un muelle, ¿vale? Un muelle un poco más duro eso que este, os lo pongo como ejemplo. Entonces, si aplastamos esto, por ejemplo, aplastamos esto con una prensa, un par de milímetros, lo que haremos será comprimir más el muelle. Entonces, al comprimir más el muelle, ya habrá que ejercer más presión, digamos, para poder abrir esta válvula. Y lo que haremos, como digo, es aumentar la presión dentro del riel. Claro, al aumentar la presión dentro del riel, también aumentaremos la presión de inyección de la gasolina. Con lo cual, el vehículo, claro, tendrá más potencia y también gastará más. De hecho, hace unos años, estas válvulas tenían más bares de presión que las de ahora. También dependía del vehículo, claro. Esto se hizo porque al gastar más el vehículo también andaba más, pero también contaminaba más. Entonces, por términos, por el tema de anticontaminación, ¿vale? Para bajar las emisiones contaminantes, lo que se hizo fue que estas válvulas abrieran antes. Claro, de esa manera también el vehículo, pues, consume menos, por supuesto, pero también es cierto que el vehículo también tiene menos potencia, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis este vídeo corto. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.